Juan 17, del 20 al 26. El Señor ora por vos. En primer lugar, por nuestra unidad. Es algo en lo que debemos seguir intentando e insistiendo. Ser unidos también significa sabernos compañeros de camino con el hermano, para corregir y también para consolar. Cuando viene un hermano herido, acompañarlo, corregirlo, decirle, mira, esto no es por acá. Pero también consolarlo, como ese padre, cuando tiene que retar fuertemente a su hijo, lo reta, pero después, al otro día, le pregunta cómo está, para consolarlo, para acompañarlo. Porque es necesario la corrección y también el consuelo. Por eso hoy la unidad entre nosotros se marca por ahí, por la corrección y el consuelo. Ser unidos implica eso. En segundo lugar, por nuestra santidad. Jesús ora por nuestra santidad, que se logra en la lucha diaria, en aquello de cuidar nuestra identidad y sabernos necesitados solo de Dios. Cuando vos sabés quién sos y qué es lo que sos para Dios, Dios te da un cambio gigantesco en tu vida, te muestra ese amor que solamente Él te lo puede dar. Y por último, nuestro apostolado. Sed de buscar almas para Dios, entregarle a Dios almas. Me acuerdo de tantos santos que uno ha estudiado y lo ha rezado y ha tenido una gran devoción, por ejemplo el Padre Pío o también el Beato Manuel González. ¿Cuántos santos han marcado la presencia de Dios en nuestras vidas y nos siguen marcando? No dejes de buscar a Dios en tu hermano, porque con tu hermano encontrás a Dios. Y no tengas miedo a lo que has de enfrentar. Mirá, hoy es jueves, jueves eucarístico, así que mete tu cabeza en el sagrario. Todo pasa, Jesús queda. Bueno, quédate con Él en el sagrario. Como me decía algún cura, podrás tener 10.000 seguidores en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, lo que sea. Pero vos, seguilo en el sagrario, Jesús, que ese nunca te va a dejar. Y Él siempre, cada vez que te arrodilles ante Él, te va a decir, me gusta. Que Dios te cuide. Y a seguir adelante, porque Dios no te deja solo. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscar a Jesús en el Sagrario para que te encuentres con vos.